Aleluya. Levante sus manos bien alta. Hemos venido a darte gloria en este día, Señor. Es la real intención de estar aquí, adorarte, glorificarte, reconocer tu grandeza y poder, reconocer tu señorío. Eres la máxima expresión del poder. Ningún Dios puede hacer las obras que tú haces. Ningún Dios puede hacer las maravillas que tú haces. De gloria al Señor por un minuto más. He visto a Dios sanar en medio de adoración intensa. He visto a Dios romper cadenas en medio de adoración intensa. He visto a Dios traer respuesta en medio de adoración. Adore que cadenas se están rompiendo. Adore porque opresiones se están yendo. Cárceles se están abriendo. A ti sea toda alabanza y toda gloria por siempre, por todos los siglos de los siglos. Alguien dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Antes de saludar y agradecer a todos, le voy a dar un consejo a ustedes. Se va a ver de momento así como rebeldía, pero yo pongo mi cabeza de por medio en el cielo. Es decir, yo me hago responsable de esto. Hay tantos predicadores, hay tanta gente fuera, que hay mucha tensión. Todo es por minuto, hay que ser prudente. Voy a tomar menos del tiempo que me dijeron, pero en la adoración no respete. Si en medio de la adoración se mete una gloria, olvídate del reloj, porque en la adoración el tiempo no existe. Y estamos viendo milagros extraordinarios en medio de adoración. Estoy viendo a Dios romper cadenas, libertar cautivos, abrir cárceles. ¡Alguien grite aleluya! ¡Tuyo! ¡Tuyo es el reino! ¡Tuyo el poder! ¡Toda la gloria por siempre! Aleluya. En lo que usted busca Génesis capítulo 24, agradezco al Eterno Dios la oportunidad de estar aquí esta noche compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias a mi amigo el Pastor Miguel Sánchez por la invitación. Felicito a todos los organizadores, a todos los pastores, la confraternidad y todos los demás por este poderoso evento que se está haciendo hoy para glorificar al Dios Todopoderoso. Le digo a la gente que está afuera, aquí usted no lo puede ver, pero hay una multitud enorme. En la gloria, el espacio físico no limita lo que Dios hace. Yo le puedo asegurar que todo lo que Dios va a hacer ahí donde estás, en medio del pasillo, también te puede alcanzar, te puede sanar y Dios te puede tocar. Amén. Voy a leer, voy a ser muy breve porque hay unos amigos que quiero escuchar. Y dice Génesis 24. Mira lo que dice el verso 1 en adelante. Génesis 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Diga conmigo, en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo en su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía:
Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Eso fue una petición que Abraham hizo sobre su criado. La respuesta del criado está en el versículo 9 y 10. Es mucho más largo, pero tengo que cortar. 9 y 10 en el mismo capítulo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Le dijo: lo voy a cumplir. Y el criado tomó 10 camellos, diga conmigo, 10 camellos, de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Le voy a pedir que no se distraiga, voy a ser puntual y breve, pero creo que tengo una palabra de Dios para alguien y usted se podría distraer y perder lo que Dios tiene para usted. Puede tomar asiento, los que tienen asiento, los demás, quédese de pie, que Dios le va a hablar. Cada uno de los que van a venir a ministrar tienen asignaciones distintas. Por eso usted hoy, yo fuera usted y me desconecto de todo lo que no sea recibir, porque quisiera yo recibir de cada uno de los mantos. Ahí vino Aguila, que es una profeta de corrección y reprensión. Cada vez que Aguila me llama es para decirme 45 cosas y yo la acepto porque la reconozco que Dios la utiliza. Y así sucesivamente. Después viene Miguel Sánchez. Cuando Miguel Sánchez venga, no sé lo que va a pasar. Gente por los aires, patá voladora, mujeres volando, enganchados los abanicos. Ya usted conoce a Miguel y la unción que carga. Cuando venga Duncan, habrá, ojalá haya médico en el área, porque el tipo tiene una palabra que a cualquiera se le sale el corazón. Y ni hablar que ya usted conoce al pastor Harry. Yo le sugiero que absorba de cada uno lo que trae. Algunos traerán profecía, otros tendrán una activación, unos traen algo, pero lo que tengo de parte de Dios es una declaración profética sobre ustedes, porque sentí en mi espíritu orando por este evento que hay mucha gente que tiene muchos años sembrando de toda clase de dinero, esfuerzo, servidumbre. Es decir, cada vez que hay un evento, ellos están ahí poniendo sillas, llegando temprano, armando toda la estructura. No importa dónde hay que ir, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuánto hay que aportar. Y los años le han pasado. Entonces yo leí en la Biblia cuando llegué en la madrugada, que venía desde Florida, escuché algo, lo leí, lo examiné y sentí un corrientazo de Dios que me desperté. Y todo el que estaba al lado mío se asustó, porque hay una palabra que Dios le dio al profeta Elías y le dijo: Elías, yo te comisiono para que tú unjas a Jehú como rey. Cuando yo leo la Biblia, Elías lo ungió a Jehú como rey. Después vino el sucesor de Elías, que fue Eliseo. Él debía seguir con esa asignación, pero ¿sabes qué? Eliseo tampoco ungió a Jehú como rey. Entonces luego Eliseo tenía una escuela de profetas que servían a Eliseo y fueron instruidos por Eliseo. Y cuando yo leo la Biblia, uno de esos profetas fue el que agarró y me parece que dijo: escúchame bien, Jehú, yo no soy Elías, el que hace mucho le dijeron que te unjan. Yo tampoco soy Eliseo, el que hace mucho le dijeron que te unjan, pero yo pertenezco al Dios de ellos, y el que te dio la palabra fue el Dios de ellos. Así que yo vengo a resucitar la profecía que ya te dieron antes y a decir que se te va a activar ahora. Así que yo no estuve cuando Dios le profetizó a muchos de ustedes, que le dijo que lo va a levantar, que lo va a usar, que lo va a activar, que lo llevará a las naciones, que le va a dar una unción violenta. Yo no estaba ahí, pero yo vengo de parte del Dios. ¿Ah? Alguien está agarrando. Vengo de parte del Dios que te habló a resucitar la palabra profética y a decirte que estás a punto de entrar en la mejor temporada de tu vida. ¿Cuántos alaban la gloria, Señor? Y lo voy a conectar con esto que leí. Mire, Abraham está viejo ya, sabe que se va a morir, y antes de morir llama a su criado Eleazar y le dice: tengo una asignación para ti. Mi hijo
pronto se va a enamorar. Y tú sabes que los judíos no nos aparentamos con cualquier otra persona. Así que necesito que vayas a mi casa donde yo nací. Mi gente, mi pueblo. Es como que yo hable allá en West Palm Beach donde estoy y le diga a Wilkin, que sirve como escudero personal mío, que está aquí: Wilkin, estoy viejo ya y Catherine un día se va a casar, búscame un tipo de Jaina donde yo crecí. Algo así más o menos. Entonces Abraham le dice: ve allá a mi casa donde yo crecí, en mi barrio, y búscame una mujer para él de ahí. No permita que se me case con mujeres de aquí, de la tierra donde estoy. Y Eleazar dijo: claro, mi respeto para usted, usted es mi jefe. Y Abraham dijo: no, claro no, júramelo. Y antes no es como ahora, que ahora tú haces algo y la manera que tú juras es por mi madre santísima. Antes no era así. La manera de jurar era que Abraham le dijo: dame tu mano derecha y ponla debajo de mi muslo. Entonces la puso debajo de su muslo y Abraham se la apretaba con el muslo y dijo: dilo ahora con la mano pisada aquí. Y dijo: sí, prometo que iré y te buscaré una hija de donde tú creciste para tu hijo. Listo. Entonces cuando el hombre recibe esta palabra, dice que agarra 10 camellos, de los más prósperos camellos que tenía su amo, y comienza a cargarlo de riquezas, de oro, de perfume, de especies aromáticas. Comienza a echar ahí toda clase de riqueza fina. El tipo monta los 10 camellos y va rumbo a su travesía. ¿Cuántos me están siguiendo? En el camino ocurre algo, y es que cuando él llega, ve que hay demasiadas doncellas. Dice: y ahora yo quiero una, pero esta muchacha está ungida todita. ¿Cómo yo sé la que Dios quiere para mi amo? Entonces el hombre hace un pacto con Dios, hace un acuerdo, y orando le dice: Padre, tú sabes que yo quiero honrar a mi jefe. Hay demasiadas jóvenes ahí en un pozo sacando agua. ¿Tú me puedes ayudar a elegirla? Claro, vamos a hacer algo. Te voy a poner una prueba. Lo que voy a hacer es que le voy a pedir agua a las que están sacando agua del pozo, y la que me diga que me va a dar agua a mí y a todos mis 10 camellos, yo voy a creer que es esa. Entonces, trato hecho. Y Dios dijo: dale. La historia de Josefo, un historiador judío, dice que es muy probable que él le haya preguntado acerca de 20 muchachas primero. Pero no importa si le preguntó a muchas o a una. Pero es probable que llegó y le preguntó a la primera: joven, ¿me puede dar un poco de agua? Tengo sed. Y le dijeron: usted tiene dos manos, saque agua usted también. Y fue donde otra: joven, ¿me puede dar un poco? Bueno, de momento viene una llamada Rebeca, que cuando lo ve, ella le dice: jovencita, ¿usted me podría dar agua que tengo sed? Y Rebeca le dijo: claro, mi señor, le voy a dar agua. Lo llamó mi señor y dijo: ¿sabes qué? Esos camellos que usted tiene ahí, se ve que tienen sed también. Así que no solo le voy a dar agua a usted, sino que le voy a dar agua a esos 10 camellos que usted anda ahí. Él no lo podía creer, porque darme agua a mí es fácil, pero un solo camello para tomar agua necesita 10 botellones de agua para por lo menos estar normal de sed. Así que si le va a dar agua a 10 camellos y un solo camello necesita 10 botellones, estamos hablando de 100 botellones de agua. Pero antes no habían botellones, así que habían cántaros, y había que bajar a unos 22 escalones hacia donde estaba el agua, subirla. Así que esta muchacha iba a durar por lo menos 20 horas haciendo eso. Pero él se sentó, los 10 camellos estaban en fila, y la muchachita comenzó su travesía. Bajaba, subía el primer cántaro: venga caballero, beba usted agua primero. Bajaba de nuevo, subía: démele agua al camello número 1. Bajaba, subía: démele agua al camello número 2. Bajaba, subía: tome usted otro poco de agua. Pero vea acá, usted bebe más agua que los camellos. Bajaba, subía. Y en medio de eso, lo más lejos que ella tenía en su mente, no sabía que estaba alimentando sus propios camellos. Eso, alguien no me está agarrando. Esos camellos eran para ella. Esos camellos eran de su propiedad. Ella alimentaba y no sabía qué será su futuro, qué será su destino.
viene mi camello, viene mi camello. Mira lo que descubrí. Suave, que Duncan, esta gente es peligrosa. Si tú no lo llevas suave, se van de aquí traspasado mañana. Escuche. Ella le da agua y no sabe que ahí está el futuro de toda su generación. Ella lo que lo está haciendo de amor y de buenas intenciones, y no sabe que está alimentando los camellos de su jefe, de su amo, de su suegro, de su vida, de que al hacer eso se va a casar con el hombre más ungido de la tierra en ese momento, que al hacer eso le va a prestar su vientre para que venga la simiente del Mesías. Yo no creo que usted me está oyendo. Que al hacer eso se va a convertir en una de las matriarcas del pueblo de Israel. Le vengo a decir a la gente que sirve, cada una de las cosas que estás haciendo, Dios la está viendo. Los que barren, los que están en cámara, los que ponen alfombra, los que están aquí, sigue sirviendo, que tus camellos vienen de camino. Alguien diga, ahí vienen mis camellos. ¿Sabes lo que pasó? Que le dio Eleazar fue que le dio un pendiente de oro súper caro. El otro saludo fue que le dijo: toma, dámele esto a tu mamá. En 2 minutos ya era rica con los 2 pedacitos de oro que le dieron. Pero Dios no tenía pedacito de oro. Dios tenía camellos, Dios tenía esposo, Dios tenía destino. Todo por sacar agua. ¿Sabe lo que me di cuenta? Por favor, predicadores, la gente que ve mucho YouTube, necesito que agarre esta palabra antes de yo irme de aquí. Los camellos vienen cuando tú cumples tu asignación. ¿Qué quiere decir eso? Que los camellos vienen cuando tú cumples tu asignación. Cada uno de ustedes vino a la tierra a cumplir una función en la tierra. Ahí no todos son predicadores. Algunos serán predicadores, otros serán cantantes, intercesores, otros serán maestros, algunos serán pastores, evangelistas. Pero ¿qué pasa? Que el YouTube está provocando un problema, y es que toda la gente se quiere parecer al tipo que mira en YouTube. Quieren ser igual que ellos. Quieren predicar igual que ellos. Quieren usar hasta los gestos igual que ellos. Yo no, no está mal. Pero después de hoy agarra este consejo. No está mal. Es un deseo de hacer cosas buenas para Dios. Este es mi consejo para ti. Yo leí en la Biblia que Salomón está sentado en su trono, y por dar un consejo a alguien, se llenó de un montón de camellos de oro. José está en una cárcel preso, y por interpretar un sueño, lo ponen segundo al mando, y se hace multimillonario por interpretar un sueño. Señores, ¿y en qué libro dice que por usted interpretar un sueño, al otro día hay que ponerlo segundo de un país? Esta muchacha pasa agua de un pozo, y por pasar agua de un pozo la casan con Isaac, el tipo más ungido. Se convierte en el vientre de la simiente mesiánica. La hacen multimillonario. Pero ¿dónde dice eso? Si yo en Jaina cargué muchísima agua y nadie me dio oro. Entonces me di cuenta que lo que pasa es que cada uno de ellos estaba fluyendo en el don, en el talento que Dios le dio. Rebeca dijo: yo no tengo la ciencia de Salomón, yo lo que sé es servir agua, y mis camellos vinieron. José dijo: yo no soy bueno en agua, pero soy bueno interpretando. No creo que usted me está oyendo. Tus camellos van a venir cuando cumpla tu asignación, la tuya, a lo que viniste a la tierra. Famoso, se trata de cumplir tu asignación. Tu asignación pudiera estar en los baños de la iglesia. Tus camellos podrían estar en el parqueo de la iglesia. Tus camellos podrían estar con
sillas. De alguna manera alguien grite, por ahí vienen mis camellos. Escuche esto, que ya estoy terminando. Cuando identifiques tu asignación en la tierra, que ya sepa lo que Dios te trajo, comienza a hablarlo, comienza a expresarlo, comienza a vivirlo, comienza a manifestarlo, aunque te digan loco. Si Dios te habló, que te dio una unción para cantar, comienza a mandarle texto a Isabel Valdés, que nos está aquí acompañando, a decirle: quiero invitarte a un desayuno. Ya comienza a ver, es decir, comienza a hablarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú comienzas a hablarlo, hay una atmósfera que se comienza a crear en el mundo espiritual, y no solo para ti, sino para tus hijos. Por ejemplo, mire esto. El Salmo 72, mientras usted está ahí, usted lo lee y dice: ah, un salmo lindo para... No. Ese salmo... No, está bien, lo escribió David, escuche. Y el Salmo 72 dice en el verso 10, él está profetizando acerca de su hijo. Él está hablando lo que él dice que le va a pasar a su hijo Salomón, David. Y mire lo que dice, Salmo 72, verso 10. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presente. Está diciendo, yo estoy diciendo que a mi hijo los reyes de Tarsis vendrán a traerle ofrenda. Los reyes de Sabá y de Seba le ofrecerán dones. David está diciendo, vendrán reyes de Sabá y de Seba y le van a dar regalo a mi hijo. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Y el verso 15 dice, vivirá y se le dará el oro de Sabá. Se orará por él y todo el día se le bendecirá. ¿Qué tiene que ver que David esté diciendo, el oro de Sabá se le va a dar a mi hijo? Vendrán de Saba, vendrán del norte, del sur, a darle presente a mi hijo. Vendrán los reyes a darle presente. Ya soltó la palabra, el tiempo comenzó a transcurrir, y viene palabra de Dios y le dice: David, te tengo una noticia que no te va a gustar, y es que el templo que yo quiero no eres tú que me lo va a construir, es tu hijo. Entonces Dios le habla al hijo Salomón y le dice: te estoy dando la encomienda más grande que jamás le he dado a alguien, construir mi templo. No se lo di a Moisés, ni a tu papá David, ni a nadie. Te lo estoy autorizando a ti. Pero viene el problema, y es que cuando le está dando las instrucciones para construir el templo, dentro de las instrucciones hay una cantidad de oro que requiere. Es como que yo le diga al pastor Angomas: pastor, vamos a construir un templo, yo soy el dueño del proyecto, hágame 75 sillas de oro y le entrego oro como para 10 sillas. El pastor tiene buenas intenciones, pero no tiene oro para hacer, faltan 65 sillas más. Entonces Dios le dice: Salomón, esto es lo que quiero, oro de este lado, plata aquí, esto. Y Salomón dijo: listo. Cuando vinieron los arquitectos y los ingenieros y contabilizaron el oro, se dieron cuenta que no daba ni la mitad del oro que tenía Salomón con lo que Dios pidió que le hicieran. Y ahora, ¿cómo hago? Ahí es que mucha gente se quema en el examen, porque hay gente que cree que Dios será capaz de enviarte a hacer algo que primero no te haya equipado en el mundo espiritual. Es imposible que Dios te diga que haga algo si ya Él no dio la orden a la tierra que responda a lo que Él te ordenó. Por eso Dios le dice a Moisés: mantente como viendo al invisible, no mire con tus ojos, porque yo te puedo garantizar que lo que vas a hacer, ya hay ángeles de alto calibre y una esfera que está listo para ayudarte a cumplirlo. Yo no te mandaré a hacer nada que yo no te haya dado primero las herramientas. ¿Sabe lo que dice la historia? Que estoy evitando hablar de esas cosas. ¿Sabe lo que dice la historia? Hay un historiador judío que se llama Flavio Josefo. Es tremendo. Habla muchas cosas importantes. Y él dice que Salomón había noches que lloraba la noche entera, diciendo: Dios mío,
¿Dónde está el oro para completar esta obra? Soy un indigno, no lo veo. Investigó las cuentas de todo el mundo. Saquearon la casa de todos sus ejércitos. ¿Sabe lo que dijo? Tráigame mis escuderos. Eso dice la historia de Israel. Quiero que me revisen la casa de todo ello. Alguien tiene que tener ese oro. ¿Cómo Dios me va a mandar a hacer algo y el oro no está? Mire, rey, revisamos debajo de la cama, revisamos todo, abrimos los caballos a ver si se lo dieron a tragar. Nadie tiene oro. Y Salomón decía, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo hago? ¿Cómo a Dios se le ocurre mandarme a hacer algo? Pero paralelo a esa historia, a 12.700 kilómetros, se está dando un caso inédito. Y es un viejo que está a punto de morir, está en la historia. Y tiene una tristeza grande porque en Oriente hay mucho machismo todavía hasta el día de hoy. Y él tiene una tristeza porque dice, me voy a morir y toda esta tierra, toda esta riqueza, no tengo un hijo varón para dárselo a que lo administre. Va a tener que administrarlo mi hija, esta muchacha que no es entrenada en esto. Y ese viejo tenía una amargura. Y ¿sabes qué? Se murió el pobre viejo y le tuvo que dar toda la herencia a un país lleno de oro, y para que su hija sea la reina y lo administre. La historia la conoce como la reina de Sabá. Escuche esto, la reina de Sabá tenía un problema de depresión, y era que ella decía, yo no sé bregar con todo este oro, yo no soy administradora, yo no sé qué hacer. Así que esto parecía lucha libre internacional. En esta esquina tenemos a Salomón llorando diciendo, Dios mío, ¿dónde está el oro del templo? En esta otra esquina tenemos la reina de Sabá diciendo, ¿qué hago con todo esto? Alaba su gloria en esta hora. Vengo a decirte que alguien tiene lo que tú necesitas. Alguien lo tiene. Alguien. Siento que se va a soltar algo hoy. Así que se necesitaba una conexión entre el oro de la reina, que está a 12.000 kilómetros, y la necesidad de Salomón. Mira, no mire ese reloj que yo te quité 10 minutos. Devuélvemelo. Oiga esto. ¿Sí o no? Ok. Mire esto, tú crees, mija, yo mientras predico, yo veo hasta lo que están testeando la gente aquí. Oiga esto. Hay una sirvienta en la casa de la reina de Sabá. Es una sirvienta, está en la historia, está en internet, está en Google. Que le dijo, jefa, con el mayor respeto que usted merece, yo no debería ni hablar en esta casa, pero escuche esto solamente. Yo escuché que hay un tipo llamado Salomón que está del otro lado del mundo. Dicen que tiene una sabiduría inédita. Según dicen, es el tipo más sabio del planeta Tierra. ¿Por qué usted no va a consultarlo para que él le diga qué hacer con todo este oro? Porque usted se va a morir de oro, alaba. Arrabás, alguien. Dios está levantando a alguien que va a decir, ¿y qué es que tú no conoces a fulano? Y le dijo, déjame ver si es verdad que el tipo sabe. Pero antes, como yo he escuchado que esa gente se visita con presente, lléname una flota de oro, con unos barcos cargados de oro, y lléname unos camellos de oro también. Así que Salomón está llorando, Dios mío, ¿dónde estará el oro? Y Salomón no sabe que ya en el mar vienen flotas cargadas de oro, que por tierra vienen. Le estoy diciendo que tus camellos vienen. Vienen de camino, tus camellos vienen de camino. Lo que Dios te dijo que haga, hazlo. Lo que Dios te dijo que haga, hazlo. La tierra está obligada a responder. Algo va a ocurrir. El oro va a venir. La respuesta va a venir. ¡A su gloria! Y le voy a decir algo. No es predicarlo, es vivirlo. La gente que está aquí, que son de mi iglesia, esto no es decirlo. Usted ve la foto de internet del Centro Familiar de Adoración en West Palm Beach. Ay, ñeñe, qué lindo se ve todo. Yo viví en una ciudad llamada Orlando y recibí una palabra de Dios que me dijo, vete a West Palm Beach y comienza una iglesia. Nunca en mi vida yo había pisado ese territorio, jamás. Yo no sabía ni dónde quedaba. Yo solo sé que cuando prendí mi carro y llegué, eran 3 horas de camino. Es decir, es que tú vives en San Cristóbal y te digan, levántame una obra en Puerto Plata. Y yo llegué a West Palm Beach, renté un lugar, y dábanos
le oculto yo, mi esposa, mis dos hijos y una niña que vive en mi casa, los cinco. 3 horas de camino, peaje, gasolina, milla de los carros. Llegábamos, yo cantaba, yo predicaba, mi esposa cantaba, así él tocaba la batería. Yo predicaba bajo una gloria con 2 gente al frente, una duerme conmigo y la otra en el cuarto de al lado. Yo sudaba, me ponía un saco, yo mismo me ofrendaba, decía, wow, qué palabra. Yo daba una ofrenda en el altar. Escúcheme, yo tenía amigos. Tenía amigos que me dijeron, te está volviendo loco, eso va a acabar tus hijos, tu familia. El primer mes solo llegó uno, el segundo mes llegó otra familia, así que íbamos por 3 meses y éramos nosotros 5 y 3 más. Mi hija que me está viendo ahora me dijo, papi, pero vamos a hacer algo, ¿por qué no damos este culto en Orlando y no hay que venir 3 horas? Porque a veces llegamos nosotros mismos. Y yo le decía, mi hija, yo no te puedo explicar. Amigos me llamaron y me dijeron, Piña, tú oraste, son 3 horas para ir y 3 horas para venir, nadie llega, no hay ofrenda, no hay nada. Y yo le decía, hay una sola cosa que yo sé, Dios me habló, y si Dios me habló, la tierra está obligada. Le estoy hablando a alguien que detuvo el proyecto por miedo. Le estoy hablando a alguien que Dios le asignó. Yo me mantenía viendo lo invisible. La gente no llegaba. Todo lo que recibía eran palabras negativas. Pastor, ahí las iglesias no crecen. Ahí vive Donald Trump. Ahí hay racismo. Ahí no hay latino. Hay una vieja que me dijo, cuídate, que el diablo está suelto en Florida. Digo, dile al diablo que se cuide porque me soltaron a mí. Ese templo que no llegaba nadie, hay una sola cosa que me sostenía y fue una palabra que Dios me dio. Hay algo que te quiero decir, varón, sierva de Dios. Lo único que tú necesitas asegurar que quien te habló fue Dios, porque si quien te habló fue Dios, muérete haciendo lo que tienes que hacer. Que si te mueres, para eso naciste en la tierra de los vivientes. Pero ninguno cuanto espera y confían en Dios serán avergonzados ni confundidos. ¿Sabe lo que hice? Le subí a la fe, le subí. ¿Cómo le subí? Renté el templo más grande de toda mi ciudad. Un templo que agarra 800 personas. La gente dijo, este tipo está loco. Renta un templo con 10 gaticos. Le metí una alfombra de colores. Es que la niñez mía fue dura y yo tenía algo guardado por dentro. Le metí alfombra de colores. Llamé al pastor Miguel y le dije, asesórame, que tú eres el loco de las cámaras. Me dijo, son caras, valen 4,000 cada una. Me dijo, digo, quiero 3. Y fui y compré 3 cámaras HD. En la cámara de mi iglesia, usted se le ven hasta los poros de adentro. Escuche. Y armé un equipo de todo. Me gasté $60,000 en un sonido bien caro. Y la gente me decía, tú estás loco. Tiene sonido, tiene cámara, tiene alfombra, tiene templo. Paga $10,000. Y la gente, ¿para cuándo? Digo, yo no sé cuándo van a venir. Yo solo sé que tengo un Dios. Alguien tiene un Dios. Alguien diga, tengo el Dios más grande de él. Lo que esperan en él no serán avergonzados ni confundidos. Cuando alaban la gloria de Dios. Fue un abrir y cerrar de ojos para que todo cambiara. Lo que está ocurriendo, hermano, es una locura. Usted tendrá que ir a verlo. La gente está viniendo del norte, de Miami, a 1 hora y media de camino. Tengo 7 familias de Port San Lucia, a 1 hora y media de camino al norte. Tengo 5 familias. La gente llega del norte, del sur, vienen mudados de otra ciudad. Hay una sola emisora FM en todo West Palm Beach cristiana y la tenemos nosotros. No sé si usted me está oyendo. Si Dios te dijo que lo haga, hazlo. Si Dios te habló, pelea, avanza, cree. Los que esperan en él tendrán nuevas fuerzas. Le estoy hablando a alguien que abortó el proyecto. Sea valiente. Levante sus manos.
Le estoy hablando a gente que recibió promesa. Aquí hay gente que Dios le habló. Dios te dijo: te voy a dar un esposo, un hombre de Dios. Te voy a dar una mujer de Dios. Te voy a levantar las naciones. Te voy a usar, te voy a expandir. Si Dios te lo dijo, pelea hasta que lo veas. Tómese un minuto de la mano de su hermano que está al lado. Aquí hay que tener una prudencia fuera de este mundo, porque si no, uno fácilmente. Aquí hay una unción aquí arriba inédita. Siento que está corriendo un fuego sobrenatural. Algo le está pasando a mujeres de guerra. Algo está ocurriendo sobre los hombres de guerra. Hay una unción regia que corre. Está activando el ministerio, está activando la fe. Ando relazoto por derrama. Algo se está rompiendo. ¡Wow! Estoy hablando sobre los aires de esta ciudad. Y estoy anunciando que los próximos días te conecta con todo lo que Dios ha dicho. Estoy anunciando que tus camellos vienen de camino. Y como Rebeca, los camellos tuyos traen tu esposo, tu esposa. Traen tu provisión, traen tu destino. Traen la activación de lo que Dios anunció sobre tu vida. El que te vea no te va a conocer. La gente te va a decir: algo te ocurrió. Te va a pasar como Ruth. Se acostó por la mañana siendo pobre y al otro día se casó con un multimillonario y era la dueña del... Algunos le van a pasar como José, que entró preso a un lugar y en cuestión de horas era el segundo al mando en un gobierno. Será una fuertemente. Esto es lo que te estoy anunciando. Levanta tus dos manos, Wilkin. Ese que está ahí es mi hijo espiritual. Lo conocí en quiebra y en derrota, trabajando en un camión y que entregando, que no es malo, mercancía en Boston. Usted compraba una estufa y Wilkin iba y se la llevaba en un camión. Cuando yo lo vi, le puse la mano encima y le dije: si yo estoy profeta de Dios, tus camellos vienen este mismo año. En cuestión de día, toda la historia de su vida le cambió. Ahora es un empresario muy próspero, que es quien sustenta ya la mitad de la iglesia en West Palm Beach. Dios le ha dado dealer de carro, le ha dado empresa, le ha dado, porque creyó a una palabra de activación. Yo no te vine a emocionar, yo vine a decirle a ustedes que cuando yo lo vuelva a ver, alguno de ustedes, mire, le voy a decir la verdad de todo corazón. Hay gente que me pidió foto cuando llegué y en mi espíritu oí una voz que me dijo: ese tipo está más ungido que tú, es que no lo sabes. Es remalazo, quítama. Aquí hay gente cargada de gloria, de unción, de siempre. Levántense guerreros, levántense, el poder tuyo, el poder tuyo, es la gloria.
El ajajay. Sopla de los cuatro vientos sobre esta gente. Actívalos. Levántalos. Activa esas guerreras y esos guerreros. Actívalos, no necesitan unción, ya están ungidos. Actívalos, despierta a esa gente, despierta su destino, despierta a esos empresarios, despierta a esa gente que va a viajar a las naciones, despierta a esos profetas, despierta a esos predicadores, despierta a esos evangelistas, despierta a esos dueños de mi.